Lo primero que vamos a hacer es poner la harina en un recipiente. Yo usé una taza de harina de avena y otra de garbanzo, pero pueden usar la que ustedes tengan. Lo vamos a condimentar con nuez moscada, con canela y con jengibre, que son sabores como muy navideños. Le vamos a poner también el bicarbonato de sodio y yo de endulzante le puse un poquito de monk fruit, pero le pueden poner otro endulzante, puede ser stevia, puede ser azúcar de coco o inclusive puede ser miel. O de hecho le podrían poner hasta dátiles o una rebanadita de plátano o sin azúcar también podría ser. Posteriormente vamos a agregar los huevos y los demás ingredientes húmedos. Estoy usando también un poco de cardamomo que me gusta mucho y le da muy muy buen sabor, pero vuelvo a lo mismo, es totalmente opcional. Si ustedes no tienen una de estas especias, la pueden omitir. Como no le puse mucho monk fruit, también le puse un poquito de miel. Y el aceite, que puede ser aceite de coco, aceite de aguacate o inclusive aceite de oliva. Vamos a revolver todo esto perfectamente bien. Y ya que no tenga ningún grumo ni nada, lo vamos a meter en un molde. Y lo vamos a reservar porque después lo que vamos a hacer es el topping para la salsita que va a llevar arriba nuestro pastel. O bueno, nuestro pan. Entonces, para la salsa o para el caramelo necesitamos nuez picada, necesitamos también coco deshidratado, coco rallado, en este caso es uno tostado que conseguí en estado natural. Le vamos a poner también un poquito de miel, puede ser miel maple o puede ser miel de abeja, y le vamos a poner un poco de aceite de coco, al igual que canela, más o menos son 2 cucharadas de canela, pero le pueden poner más. La verdad es que yo le puse bastantita ahí como pueden ver y lo vamos a revolver perfectamente bien. El punto es que de igual modo otra vez no quede ningún grumo. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo encima de la otra masa que ya tenemos que está lista para irse al horno y lo vamos a esparcir perfectamente bien. Lo metemos al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente 15 o 20 minutos y listo, ya está. Les recomiendo que antes de desmoldarlo lo dejen enfriar. Yo lo dejé toda una noche enfriar antes de desmoldarlo. Y bueno, ya está. Este desayuno es muy práctico porque de repente en esta época como que queremos comer cosas dulces, entonces preferible comer esto, algo con galletas ultraprocesadas, por ejemplo, y lo pueden acompañar con un café, con algo de fruta, con un licuado de proteína, o sea, bueno, o inclusive si no lo quieren de desayuno puede ser como un snack de media tarde, de media mañana, para cuando tengan antojo de algo dulce. A mí francamente sí me gusta para desayunar, pero obviamente hay que medirse con la porción. Entonces bueno, espero que les guste mucho esta receta y espero que me manden fotos de esto. El próximo desayuno es súper fácil, nada más necesitamos papa dulce, cebolla, vegetales de hoja verde, huevos y especias. Vamos a poner en un sartén la cebolla picada, no le voy a poner ya nada de aceite, lo voy a usar esta vez con agua porque el aceite lo voy a añadir después, ahorita ven cómo. Y en ese mismo sartén voy a poner los demás vegetales, o sea la papa dulce o el camote rallado y también los vegetales de hoja verde, en este caso yo estoy usando kale. Después lo que vamos a hacer es dejar que se cocine por unos minutos, no tiene que quedar totalmente cocido porque posteriormente esto se va a ir al horno. Entonces nada más yo lo tapé unos minutitos y después ya que esté como se muestra en pantalla significa que ya está. Ahora lo que vamos a hacer es, ahí es donde uso yo el aceite, puse un poquito de aceite en los moldes para muffins, ahora que si usan de silicón se pueden ahorrar el aceite. Y vamos a poner de base todos los vegetales que acabamos de cocinar. Aproximadamente nos van a salir 4, pero depende también del tamaño de los moldes. Posteriormente encima lo que vamos a hacer es estrellar un huevo y ahora sí lo vamos a condimentar. Yo ahí le estoy poniendo comino, un poquito de pimienta negra y le pueden poner una pizquita de sal con ajo, lo que ustedes gusten para condimentar y lo vamos a llevar al horno de nueva cuenta a 180 grados centígrados por aproximadamente unos 15 o 20 minutos hasta que se muestre así como muestro en pantalla, que significa que ya están listos. Con mucho cuidado los vamos a desmoldar y a mí me gusta servirlo con un poquito de salsa roja o salsa de tomate
kale todavía y por supuesto el aguacate, que ya saben que me encanta y es una grasa saludable. Y este desayuno es muy práctico porque se lo pueden llevar a cualquier lugar. Entonces, esta es la segunda receta. Y el último desayuno, también súper fácil de hacer, lo podemos hacer una noche antes, es un choco pudding. Vamos a poner en una licuadora o en un procesador de alimentos nuestros ingredientes, que son la leche vegetal, la chía, el cacao, el plátano. Yo le estoy poniendo azaí, pero esto es totalmente opcional. La verdad, yo lo estoy usando porque pues a veces tengo en mi casa y ya no sé ni cómo usarlo, entonces digo, ok, vamos a utilizarlo en recetas. Y bueno, en este caso la receta fue esta, pero digo, no es forzoso. Si ustedes tienen, adelante. También le estoy poniendo un poquito de jengibre y de canela. Si se fijan, son especias que me gusta utilizar mucho en esta época. Y lo licuamos. Después lo vamos a vaciar a un recipiente, a un vasito, y lo vamos a dejar reposar un ratito. Mientras nos vamos a concentrar en la segunda parte, que sería el topping. Para el topping yo estoy usando nada más un cacho muy chiquito de plátano. Lo voy a poner en la lumbre sin aceite y sin nada. Y lo voy a condimentar con un poquito de nuez moscada y de canela. Ya que se haya caramelizado un poquito mi plátano, significa que ya está listo. Pueden usar de igual modo otra fruta, por ejemplo con manzana también queda muy muy bien. Y bueno, ya después el pudding ya debe de estar un poquito más sólido, más firme. Y entonces ponemos ahí el plátano y ponemos ahí algo de granola. Yo estoy usando una granola que se llama avena, pero acuérdense que si no la tienen pueden hacer una de las recetas que ya tengo en el canal y así ya queda delicioso. Créanme que este desayuno les va a encantar y por el sabor dulce de la fruta pues ya uno no necesita más azúcar ni nada. Entonces bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video y que se inspiren para desayunar saludable en esta época y bueno, en todas las épocas del año. Muchísimas gracias. No olviden compartir este video si les gustó, también dejarme un like, un comentario y suscribirse al canal. Nos vemos próximamente y les mando un beso.